Perdóname, conciencia. Tu mujer fue la mejor cantante de boleros que tuvo este país. Llevaba una doble. Entonces, anda aquí porque te voy a rajar la cabeza. Pudo ser una gran estrella. Mira que ha venido en ese bar rabioso. Ay, la que estamos locos con el chico. ¿Cómo te le van a hacer caso a un tipo que se disfraza todo el día de una persona diferente? Permiso. Soy el doctor San Pedro, ginecólogo. Hijo payaso, secuestrador, antisocial. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Larry, te trajo aquí para burlarse de mí. Usted está confundido. Julieta dice que Esther no existe. ¿Qué? Encontré a Esther. Para algo están los amigos a tener. Cuenve nada más, cuenve a la bomba que voy contigo. Cuenve nada más, cuenve nada más y cuenve nada más. Cuenve nada más, cuenve nada más, cuenve nada más. Cuenve nada más, cuenve nada más. Mañana subimos al reino. ¿Podría llevarme mañana al camino de acceso al reino? Puedo ser su guía también. Pues... ¿Sola no la van a dejar subir? ¿Qué? No sé.
¿Dónde estás? En Sabana, ¿pero de qué me estás hablando? ¡Quita o disparo! Felipe está en México. ¿Por qué has hecho un ratito? ¿Lo hacía tanto Sarrafer? Su paciente la autorizó para firmar cualquier cosa. ¿Ahora sí me vas a contar? ¿Qué? Simplemente se fue y sigue con su vida. Y yo seguí con la niña que te fui. Tomando un par de veces. Y arrancar a donde fuera. Deja, tú tienes algo para pensar, ¿no? ¿Qué clase de hombre? Es como compa. Compa, ¿no? Entonces. Yo creo que yo estoy en banca. ¿Y si todos esos caminos a juntarme al mismo sitio, eso lo sería tu destino? No pienses, no. Nos acabamos de conocer. ¿Dónde? En el momento en que se me olvidó. ¿Te va a ver cómo te pensaron? Eso será arriesgado, pero mejor estás el hombre. ¿Te gusta su rata, Débora, esa pinta? Una pica de amistad. ¿Qué rico? ¿A qué momento? ¿Qué vos querés decir? ¿Que no puedes ser su rata más pura por un rato? No se espera bien. Es que eso, güey, se ponen citas. Y las obscenidades, uff,
eso sí es lo que me divierte, ¿eh? ¡Ey! Nunca pases de morder. Tal vez un día. Pero ojo, ojo, porque estás condenado a vivir lo mismo con diferentes mujeres. Siente vergüenza porque te la mereces. A la final es este tiempo con vos el que podré resumir su dinero.